En la maldad, en la iniquidad, en el pecado. Estamos en Cristo. Estamos. Aleluya. Että saamme käyttää meidän elämämme ei enää niihin vanhoihin paheisiin ja syntiin, vaan Jumalan työhön, Jumalan palvelemiseen. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Y en Él vamos a morir. Aleluya. Jesucristuksessa on pelastus, jolle toista nimeä annettiin. Vendremos con bastoncito, vendremos con muletitas, vendremos con silla de ruedas, pero en Cristo. Amén. Me tulemme kävelykettien taidollisessa avojen kanssa tai pyörätuolissa, niin aina Jeesuksen kanssa. Aleluya. Bien, vamos a invitar al grupo de alabanza. Ya vamos. Pyydetään ylistysryhmä tänne eteen ja lopetellaan kokous. Terminar, sí. Vamos a alabar al Señor y gracias a Dios por su palabra y porque Él está en este lugar. Ylistetään Herra ja kiitos hänelle sanastaan ja siitä, että hän on täällä tänään läsnä. De todas maneras, no, porque aunque yo haya predicado de la vejez, sí. Vaikka minä olen sanonut vanhuudesta. La vida en Cristo se renueva. Niin elämä Jeesuksessa uudestaan. Aunque el viejo hombre se vaya desgastando, vaikka se meidän, el hombre físico, vaikka se meidän vanha ihminen siellä interior, mente el espiritual se va renovando. Se vanhenee, se meidän uusi ihminen siellä uudistuu Jeesuksessa Kristuksessa. Y yo también quiero preguntar, si hay alguien en este lugar. Ja minä tahdon myös kysyä, että jos täällä paikassa on joku. Que aún no ha entrado en ese proceso de renovación y no conoce al Señor, puede acercarse. Joka ei vielä tunne Herraa, niin podemos voi tulla siempre tänne eteen, niin voimme häntä johdattaa. A que inicie ese proceso de renovación. Niin hän alkaisi sen prosessin siitä, että hän uudistuisi. Amén. Así que si hay alguien que quiere dar ese paso, pues bienvenido. Jos on joku, joka tahtaa ottaa sen askel, tahtaa elämässä Herralle. Sí, si alguien quiere oración también puede venir adelante. Ja myös jos joku tahtoo rukousta, niin voi myös tulla tänne eteen. Sí, hermano. Si alguien necesita oración, si alguien tiene ese deseo de acercarse a un líder y pedir esa oración, de que ese líder ore por él, o ella puede venir aquí delante y los líderes van a orar por ustedes. Sí, señor. Thank you.
Gracias.
Aleluya. ¿Quién cree que en el nombre de Jesús hay poder? Amén. Pues vamos a declararlo todos juntos, de pie, con gozo y júbilo. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Vamos a encomendar nuestra semana a Dios. Vamos a orar, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad.
Por tu presencia constante y estable en nuestras vidas, Señor. Padre mío, te encomendamos nuestra semana en tus manos, Padre. Declarando tu poder, tu gracia en nuestras vidas, tu unción, tu autoridad y tus propósitos y planes, Señor, realizándose en esta semana. Guárdanos del mal, guárdanos de todo ataque del maligno, cúbrenos con tu sangre, Jesús. Y danos valor, danos de nuevo para glorificar tu nombre, para testificar al mundo que tú eres el Señor, el Salvador de la humanidad. Señor, que solo en ti, Jesús, hay salvación, que solo en ti hay vida, que solo en ti hay, Señor, vida eterna también. Y que también, Señor, para ti no hay nada imposible. Todo es posible para ti, Señor. Gracias, Jesús. Obra en las vidas que hoy están pasando difícil situación, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada necesidad en este día, Señor. Cubre esas necesidades, Jesús. Trae consuelo, trae sanidad a los enfermos, trae ánimo, trae aliento a los decaídos, a los deprimidos, a los tristes. Sí, Señor, y ayúdales, Señor, a aquellos que están, Dios mío, luchando con algún pecado, con alguna cosa que los tiene atados, que los tiene tropezando todo el tiempo. Libértalos, Señor. Glorifica tu nombre en sus vidas, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendícelos y bendice tu iglesia hoy. Bendice los alimentos que hoy nos servimos en tu nombre, Santo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Dos avisos todavía antes de la última alabanza. El primero es que muchos han preguntado quiénes van a estar enseñando en el campamento latino. Gran parte de los seminarios lo va a desarrollar la familia Melo, que ya llegaron hace algunas semanas atrás a Finlandia. Ellos van a estar a cargo de la enseñanza, y también nuestro pastor Mika Sarka, él también va a estar turnándose con la familia Melo. Eli opetuksesta vastaavat lähinnä Juan Melo ja Sara Melo ja sitten Mika Sarka, joka tulee Espanjasta. Y también hoy día habíamos quedado en que tenemos reunión de líderes de apoyo después del café. Eli tänään olimme sopineet, että meillä on kokous tuossa kahvin jälkeen. Vamos a hacerlo, pero se van a añadir a ese grupo todos los que van a estudiar en la Universidad Global. Eli sen tämä niinku johtoryhmän kokouksen tai työntekijöiden kokouksen lisäksi siihen tulevat mukaan kaikki ne, jotka aikovat opiskella siellä Global Universityssä. Los que van a entrar al grupo de servicio cristiano y los que van a estudiar licenciatura. Hoy día vamos a hablar exclusivamente de ese tema. Por favor, porque tenemos que enviar la lista a España. Eli näihin molempiin ryhmään osallistujat tulevat mukaan, koska meidän täytyy lähettää lista osallistujista. Así que se quedan todo, por favor, los líderes de apoyo y también los que van a estudiar en alguno de los cursos. Después el café. Amén. Bien, que Dios les bendiga y una alabanza todavía, y vamos a alabar todos con cántico, con adoración, con palmas. Alabe con libertad. Eli vielä yksi ylistyslaulu tässä, ylistetään kaikki yhdessä. Esta última alabanza es para glorificarnos y cantar juntos. Amén. Glorificar al Señor. Cantaré al Señor por siempre. Thank you.
yo le he